Oh, vaya. Me da a mí que me ha visto. Me da a mí que me han visto, eh. Creo. Creo que ya hemos visto al polemarca. No es porque tenga casco de polemarca, es porque... Ping, ping, ya no hay problema. Vale. Creo que lo conozco porque soy espartano. Flipollas. Solamente os estoy asesinando porque tengo una extraña manía ahora de que quiero hacer el 100%, ¿vale? O sea, no es personal. No es porque seáis vosotros. Es porque me estoy obligando a hacerlo. No va malas. Ah, hola. Le intenta apuñalar, no me deja. ¿Arriba hay algo? No. ¿Qué mierda estoy subiendo arriba sin ni nada, tío? Vale. Hola. Vale. Va a activar esto de aquí. Para que el que intente activar la alarma haga fuegos artificiales. Joder, me acabo de repetir el desayuno con un eructo que pues, casi boto en directo. Me ha salido hasta lágrimas, eh. Uf.
Lo pasa mal, ¿eh? Joder. Vale. Y ya está. Que no puedo coger. Que no. Si no existe, no existe, tío. El único teleport, entre comillas, que puedo utilizar, ¿vale? Es el de los embarcaderos para el barco. Porque es un coñazo si tengo que volver donde estaba en un principio, ¿sabes? Templo de Apolo. Ay, mierda, jefe. Flipollas. Ay. Joder, tío. ¿Qué dices? Pero no te fuiste a desayunar. Y ni saludaste. Muy feo me parece.
No estaba ni con el móvil. Ah, bueno. Pues te has perdido que he invadido la isla de los piratas. ¿Sabes? Dime. Okay. Ahí está. Un oso blanco. Venga, anda, que aproveche por dos. Un oso sentado. Es un oso, es un oso sentado. Solo me tengo que cargar al blanco. El resto ya. Desastre con patas. A ver, tampoco desastre con patas, joder. Pero me ha hecho gracia. Eso sí. Vale. A ver si vuelve a Anas pronto y así le pregunto una cosita. Por la mañana solo se van a encontrar dos cadáveres. ¿Ves?
Vale. A ver, el Origins realmente es más viaje por tierra, siempre. Más utilizar el modo automático del caballo, porque te va a dar un patatús recorrerse todo eso andando. Y este es más, coge el barco y tira a la mar. El otro caza, caza, caza y este destruye. La gracia, el Valhalla será un poco de las dos. No he visto nada y no quiero verlo. Porque si veo, imagínate, la primera de hora no me va a gustar porque ya la he visto. Voy a sentir que ya lo he visto y no me va a acordar que lo vi en un gameplay y voy a decir, buah, pues me recuerda mazo a algo que ya he visto. Con lo cual mi cerebro atribuye que no es tan bueno. Pene. Ana, es una cosa. Tú me dijiste que la tienda esta donde hicimos el contrato es mejor que no me vea. está cerrada o está abierto. Está abierto. Vamos esta tarde. Es que al final va a llegar un... Al final no lo voy a hacer nunca, ¿sabes? Vale. Coño, pues hay unas cuantas misiones, ¿eh? Es que te explico. ¿Vale? Aunque creo que lo dije el primer cap, pero no lo sé, así que te lo explico. El funcionamiento es el siguiente: es un orden. Primero, consigo toda la isla, ¿vale? En plan, la desbloqueo y hago todo. Lo segundo son las misiones principales y lo tercero, misiones secundarias. Uy, ¿por qué no haces todo así un poco mezclado? Porque a lo mejor alguna misión es de salir de la isla o de ir a X zona de la isla y coger X objeto. Como seguramente una misión de estas. Una de toda la isla es coger un jarrón. Jarrón que ya tengo, por cierto. Entonces va a ser hablar con la persona que quería el jarrón. En bla 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 bla. ¿Este jarrón? ¿Sabes?
Como si de un mago se tratase. Igual que ir adelantado al mundo. Totalmente, ¿eh? Oye, es que quiero la lanza de no sé qué. ¿Esta lanza? Calculo más o menos que habrán 5 misiones a lo mejor. Es que esta isla sí que es de las principales realmente. Esta isla es una de las principales. Mira dónde está. O sea, aquí está la misión de Papi. Y aquí estoy yo. Porque ahora voy a ir a esta, de esta voy a ir a esta y voy a ir así, haciendo zigzag. Bueno, aquí. Aquí no, aquí ir aquí. A Andros. Portador del rayo. Me da mal rollo esta misión, ¿eh? Esta misión no. Esta misión no me trae mucha confianza, la verdad. No, no, noto que voy a ir ahí y voy a decir, ¿tienes vaselina? Y me voy a decir, no. Haberla comprado tú. A ver, me supera solo por un nivel. Con lo cual, cuando llegue ahí, le superaré yo en un nivel, en teoría. Porque creo que con todas las misiones que tengo en esta isla ya subo nivel. Templo de Poseidón. Vaya hostia, me he dado con el pino, tío. Por gilipollas. Bueno, y el águila ahora mismo es un cachondeo, ¿sabes? ¿Tengo que bajar? Ah, vale, aquí.
¿Tú qué mierda estás protegiendo, gilipollas? Que hay dos puertas. Vaya. Podré decir que no contaba con eso y quedar de puta madre, pero sí contaba con eso. Plano, no. Ha salido ardiendo. Qué pena. Vale. ¿Qué estoy qué? Vino a entender lenguaje. A ver, también hay que decir que me hacen muy poco daño por la... por lo que desbloqueé. Que hay que recordar que tengo una habilidad que es que me quita el 90% de daño. De todo. O sea, daño físico. Tío. No, nivel 47. Dependo ahora mismo totalmente de habilidades. Lobo. El 47, tío, me cago en la hostia. Que por cierto, en tema de mercenarios, ¿por dónde voy? Rango 8.